¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Estamos listos para presentar una nueva edición de Juan Leca Presenta y hoy tenemos un invitado de lujo. Se trata del cantante y compositor Jorge Rigaud, chileno, que logra destacar desde 1985 la industria musical, el lanzamiento de su primera producción titulada Amores como tú, con la cual se hizo reconocido dentro del mundo del espectáculo como un exponente del género de la balada. Estaremos compartiendo con él, haciendo remembranza, su participación en dos telenovelas en cuanto al tema de la banda sonora y también de su participación en festivales. Vivió muchos años en Venezuela, en Venevisión, esta empresa que dio a conocer muchas telenovelas en la década de 1980, y justamente él musicalizó dos que fueron muy populares en aquella época, como son Amazonas y El Sol Sale para Todos. Estaremos conversando con él, lo que viene su vida artística en el paso de los años 80, 90, en la década del 2000, porque él sigue vigente, sigue presentándose y conversando sobre su vida artística y mucho más. Vamos a mencionar que desde 1980 Jorge Rigaud posee un estilo que conjuga un matiz singular de barítono, una voz intermedia en el registro de las voces masculinas, con lo que llevó a encasillarse en el género de la balada romántica o también en pop latino, el cual fue un estilo musical muy común por aquella época. Entonces, en breve ya estará conectándose Jorge Rigaud para conversar con nosotros en esta nueva edición de Juan Leca Presenta. Saber de que él con 31 años arranca su vida en cuanto a la música popular, la música romántica, temas que forman parte de cada vivencia, emociones, sentimientos, y quienes siguieron las telenovelas se acuerdan de la voz de Rigaud al inicio, justamente la apertura, la intro de las telenovelas, como ya cité, Amazonas y El Sol Sale para Todos, estas que eran protagonizadas por Hilda Carrero, Eduardo Serrano, Álvaro Berzi, Corina Azopardo, José Oliva, y la segunda parte, que era El Sol Sale para Todos, justamente el que Jorge siguiera, pues, las que se emitieron en toda América Latina en 1985-1986. Bien, entonces ya en breve ya estará con nosotros Jorge Rigaud, ya está conectándose y aguardando la teleaudiencia. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Encantado, Juan. Un placer saludarte. Así es. Acomoda un poquito más tu cámara para poder verte mejor. Bájala un poquito, si se puede. Jorge, ¿me escuchas? A ver, vamos a esperar que conecte bien el internet Jorge para poder seguir conversando con él y entablar esta charla con el cantante y compositor chileno Jorge Rigaud. Vamos a esperar entonces que conecte. Vamos a hacer la invitación una vez más porque parece que nos traicionó el internet. Parece que en Chile todavía no agarraba muy bien la señal del internet, entonces vamos a aguardar que se conecte Jorge Rigaud para conversar cómo fue todo esto que fue de gran éxito en 1985. Ahora sí, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Sí, que a veces nos traiciona el internet, tú sabes. Ay, vale. Sí. Hay el pro y el contra, la facilidad de poder charlar a través de las redes sociales, como en este caso el Instagram, pero a veces no, el internet nos vence y tenemos estos inconvenientes. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Y el público está esperando esta charla, ya se van dando cita muchos de América Latina, España, que recuerdan tus canciones. Estaba hablando un poquito en la apertura de esta charla, de esta entrevista, sobre tus inicios. Tenías 31 años cuando arrancas con este álbum, este LP titulado Amores como tú, en donde tú arrancas todo esto, tu vida profesional ya como solista en 1985. ¿Cómo aparece todo esto? ¿Cómo nace en ti? Porque
En aquella época estaban de moda varios intérpretes, ya sea de Venezuela, Colombia, Argentina, España, pero ¿cómo apareces tú en aquella época y te lanzas con esta producción? Bueno, mira, antes que nada, un placer saludarte, Juan, y a toda la gente que ha tenido la gentileza de conectarse con nosotros esta noche, ¿eh? Muchas gracias. Fíjate que me parece extraño un poco esto de amores como tú, porque yo me recuerdo que el disco, el original, verdaderamente tenía el nombre de solamente de Jorge Rigó, con el tema principal que fue, tú sabes, el tema central de las Amazonas, el tema Sola, ¿no? Después Amores como tú, no sé, alguien tomó un nombre y lo están involucrando esto, que no he podido averiguar bien realmente cómo es la cosa. Pero originalmente el disco llevaba solamente mi nombre y Sola, que era el tema que caracterizó como tema central a las Amazonas, ¿no? Así es. Bueno, una época maravillosa, Juan, una época en que en realidad Venezuela exportaba tantas teleseries. Y además de los que teníamos la inmensa oportunidad de poder cantar estos temas centrales, ¿no? Yo tuve esa dicha, y no tan solo en las Amazonas, sino que en El Sol Sale Para Todo, Inés Así es. Duarte, Secretaria, En Amor de Abril, en total 5 temas he tenido la gran dicha de poder interpretar en diferentes teleseries para Venevisión en ese tiempo, para Venezuela, ¿no? ¿Cómo así fue el tema que se escogió para que identificara, que sea la intro de la telenovela Amazonas, que protagonizaran Eduardo Serrano, Hilda Carrero y Álvaro Bersi, entre otros? ¿Cómo así? Imagínate, Venevisión, la idea de montar esta telenovela, ya está la adaptación y todo eso, pero faltaba el tema que iba a identificar la telenovela. Entonces, ¿cómo llega Jorge Arrigó para justamente con este tema que había sido antes interpretado por un cantante también compatriota tuyo, chileno, Cristóbal, ¿no? En Sí, cómo no, 1979, pero en tu voz es que llega pues a toda América Latina, Europa, y entonces se identificó con tu voz, ese estilo particular, ¿no? De barítono. Entonces, ¿cómo es que te convocan a ti para que tú seas el que cante ese tema? No sé, ¿cómo aparece todo esto? bueno, mira, no fue fácil, ¿no? Porque mucha gente piensa de que, oye, que qué suerte tuvo este tipo, salió con un tema y la rompió. Pero detrás de esto, Juan, ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? Yo me inicié en Sábado Gigante con Don Francisco y la verdad es que no fue fácil. Los primeros años, imagínate emigrar a Venezuela con toda la familia, iniciar un nuevo proceso de vida, no era nada fácil. Por lo tanto, bueno, logramos ahorrar los pequeños churupos, como se dice en Venezuela. Y con ese dinero me vine a Chile a grabar este disco, que déjame decirte, golpeé muchas puertas. En Venezuela golpeé dos, tres disqueras muy importantes y la verdad es que no había espacio para mí en ese momento. Bueno, había que insistir porque ya había una producción con 10 temas y tuve la suerte a través de un contacto de llegar a Sono Rosden, que era una filial de Venevisión, el Canal 4 de Venezuela. Que en ese tiempo ya estaba popularizando mucho las novelas, y varios artistas, Guillermo Dávila, José Alberto Mugravi, Melisa, por cierto, compatriota tuya, una gran amiga, y bueno, yo creo que todo el mundo quería y tenía la intención de poder firmar con esta gran empresa, porque significaba estar en la posibilidad de tener un tema en una novela. Inmediatamente te das a conocer en un tiempo récord, ¿no? Yo Así logro es. firmar contrato con esta compañía, con Sono Rosden, y felizmente tuve la suerte. Fíjate, el disco estuvo guardado un año de haber firmado contrato con la compañía, hasta que un día me llaman y me dicen de que viene una gran teleserie, que creen que va a ser un éxito internacional de gran magnitud, y que existe la posibilidad de que uno de los temas de este disco que yo había grabado y que había firmado con ellos, pudiese ser elegido para esta novela. En principio, yo sugerí, me preguntaron, por lo menos tuvieron la gentileza de preguntarme qué pensaba yo, cuál de los temas. Y yo elegí uno que compuse justamente para ese disco, Ángela. Les gustó mucho a la compañía, pero decidieron por Sola. Me dijeron, mira, creemos
Sola lo vemos como mucho más contundente, aunque es muy bueno el tema Sola, pero creemos que se adapta mucho a lo que es el libreto de de esta teleserie. Por lo tanto, le dije, bueno, mira, ustedes son los que saben y qué mejor que esta opinión generalizada de muchos directivos, de mucha gente que formaba parte de la directiva de la compañía, decidieran entonces por qué fuese Sola, ¿no? Y la verdad es que aquí ya Sola había sido un tema que había ganado un festival de televisión acá en Chile, justamente como tú muy bien lo dijiste, interpretado por Cristóbal. Pero déjame decirte de que yo conozco otras versiones. Lo grabó Aldo Mata de Puerto Rico, lo Sí. grabó en Miami también un Oscar de Fontana, creo que es el apellido, y Hernaldo creo que también lo grabó. Tiene varias versiones. Yo tuve la suerte, como te digo, porque a través de la teleserie, indudablemente que causó, la teleserie ya fue un impacto y felizmente la canción, el tema también, ¿no? Y por supuesto mi voz también llegó a mucha gente, ¿no? Eso fue lo que ya catapultó pues el tema, lo hizo popular y además con la telenovela de la mano, ya que fue todo un éxito que abarcó este gran público en América Latina, que la vieron. Acá en Perú vinieron los protagonistas al año siguiente y repitieron la telenovela dos veces. Fue todo un éxito la telenovela, vinieron acá, estuvieron Eduardo Serrano, Hila Carrero, Yo estuve ahí, amigo. Yo estuve ahí. también en aquella época, en el 86, Claro, claro. yo vine, yo fuimos invitados por el presidente Alan García, que en paz descanse, ¿verdad? Claro, él Nos y su esposa invitó. estuvieron Claro. moviendo, que en esa época comenzaba pues la crisis en el Perú y parecía que ellos querían tapar un poco la crisis económica que teníamos en esa época con las telenovelas y todo para que la gente se olvide los problemas que la realidad que estábamos pasando. Y entonces él y su esposa movieron el que vinieran pues los protagonistas de la telenovela. Cuéntame, en aquella época que estuviste con el grupo de artistas, los protagónicos, ¿qué tal? ¿Dónde se presentaron? ¿Qué te acuerdas a tu arribo aquí a Lima con todos los venezolanos? Oye, es que bueno, en ese tiempo indudablemente no había esta migración que hay ahorita, ¿no? Pero Claro. yo me recuerdo como anécdota que llegamos como a la 1 de la mañana al aeropuerto a Jorge Chávez. Así Iba es. Maciel, también iba en ese avión Maciel, Maciel. un cantante colombiano, Braulio, no me recuerdo bien. Claro, sí. Yo viajaba con Hilda Carrero y con Miriam Ochoa. Ah, Eduardo no pudo viajar en esa oportunidad y nos fuimos los tres, solamente los tres. Llegamos a la 1 de la mañana y a pesar del toque de queda que había en Perú en ese tiempo, porque estaba muy complicada la situación, sí, el 86. había mucha gente en el aeropuerto que se quedó ahí esperando que Claro. pasara el toque de queda y esperando a los invitados, los artistas invitados. Bueno, ¿para qué te cuento? Eso fue, rompieron vidrio, se armó ahí un rollo más o menos interesante, pero fue una Claro. experiencia muy bonita, te digo, fue una semana, estuvimos una semana compartiendo en Perú, justamente actuando en un teatro en Montreal, Monte Carlo, Monte Carlo, En Miraflores, Monte Carlo. en Miraflores justamente, y ahí estuvimos varios días actuando y como invitada, por supuesto, Hilda Carrero y Miriam Ochoa, que me acompañaban, nos acompañábamos mutuamente a este evento organizado por la primera dama, ¿no? Por la primera dama en Claro. beneficio de la Fundación por los Niños del Perú. Los medios del Perú, como te digo, trataban pues de tapar un poco la situación que vivíamos en aquella época los peruanos, el toque de queda y todos los problemas que hubo el terrorismo, entonces trataban de tapar un poco y esta telenovela pues en aquella época fue todo un éxito, la gente tenía el rating era, uff, a nivel nacional, se metía por un canal acá, Canal 9 Andina de Televisión, entonces también seguramente, me parece que Gonzalo Iwasaki, un locutor de aquí, los ¿Cómo entrevistó, no? vi por ¿Cómo ahí. no? Y además con Jorge Claro. Henderson, que seguimos manteniendo contacto con Jorge, ¿no? Claro, Fue una semana muy bonita, te digo, muy, muy grata, la verdad que yo guardo gratos recuerdos de de esa Perú. semana en Perú, la verdad que sí. Claro, Jorge estaba en otro canal, en Canal 4, en el 9 estaba Claro, Gonzalo Sacchi, donde se era el emitía compañero.
Eran competencias. Así es. Mira, qué interesante todo esto que nos compartes y saber un poquito en lo que repercutió. Yo pienso que en la época que yo escuché también de voces de los propios protagónicos, ¿no? De Hilda Carrero, Dardo Serrano, Miriam Ochoa, que fue pues aquí en Lima, ¿no? Que ni bien llegó la telenovela, aquí rompió y después ya poco a poco ya en el resto de países que se emitió la telenovela, ¿no? Porque aquí, como te digo, el que taparon un poco la coyuntura política. Fue, bueno, es que la Amazona, Juan, fue realmente un éxito. Bolivia, Perú, Ecuador, Sí. Colombia, todo el área, Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, el área latina de los Estados Unidos, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Italia, España, Portugal, incluso Claro. México. México, en México fue una locura. En Ajá. México, mira, el impacto que produjo fue a nivel internacional. Sí, Y sí. haber tenido la dicha, te digo, de estar en ese momento, en un momento tan oportuno, indudablemente que, oye, fue el regalo maravilloso que cualquier artista espera en determinado momento de su carrera, ¿no? Y luego viniera pues, digamos, la segunda parte, porque terminó Las Amazonas y arranca El Sol Sale para Todos, y que tenía la participación de la mayoría de los El actores, mismo elenco, casi el mismo claro, elenco. parecido, sí, y seguía pues la voz de Jorge Rigó, y esta vez con el tema No renunciaré, ¿no es así? De un gran amigo, una persona que estimo y respeto mucho, paisano tuyo, el Luis Alba, maestro ¿no? Luis Alba. Sí. Luisito, en estos días nos estuvimos saludando, él está en Miami y la verdad es que cuando me presentan el tema, de hecho, Juan, el tema me lo presentan cantado por el Puma. Me dijeron, mira, Ya. estos dos temas se lo dimos al Puma Rodríguez, pero por algún motivo José Luis, no sé, no les interesó, no lo quiso grabar. Y originalmente el tema se llamaba Renunciaré, pero se le Ya. tuvo que anteponer el no para que se adaptara un poquito al libreto, ¿no? Así es Claro. que quedó, por supuesto que Luis autorizó el que se le antepusiera el no y quedó como No renunciaré. Para mí, te digo, una de las mejores canciones que yo he grabado, sinceramente. Y es la que me ha, es una de las tantas, pero le tengo una preferencia muy especial a No renunciaré. Interesante. Y qué bonito que bueno, que esto continuó. Entonces, y Jorge Rigó pues seguía vigente y las telenovelas. Venevisión, que estaba de moda llevando sus telenovelas de exportación a América Latina y se daba a conocer justamente con los temas de telenovela, porque estaban también, por otra parte, Rudy La Scala, o Alberto Ibarretto, que eran las producciones venezolanas que aparecían en esa época, ¿no? 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, De y Sonográfica, entonces. ¿no? Que es el canal de la competencia, Sonográfica, Canal 2. Claro. Venevisión, el 4, nosotros, y lo que es Rudy, lo que es Gualberto, toda esta gente era del Canal 2, de Radio La Caracas competencia. Televisión. Claro, la competencia, llegaban todas esas me refiero a las producciones venezolanas que llegaban pues a América Latina y se identificaban pues con el tema característico, la voz del intérprete y la gente ya sacaba el tema, la característica de la telenovela y ya sacaban al cantante y también a los protagónicos, ¿no? Igual como en tu caso, ah, Jorge Rigó de frente y ya, Sí, tal dale. este. No, Sí. fue una época realmente maravillosa, Juan. La verdad que fue un Jorge, ¿qué te? privilegio. Sí, Si perdón. nos cantas un pedacito de Sola y un pedacito de No renunciaré para escuchar a Jorge Rigó, pues, que muchos decían cuando empezaban, cuando te escuchaban y no sabían que eras tú, decían que era el Puma, que una voz parecida a la de José Luis Rodríguez, ¿no? La voz de barítono, ¿no? Una voz bien fuerte, ¿no? Y que, bueno, te he visto en programas de televisión, por cable o por YouTube, ya por el internet, y te he escuchado y cantas igualito. Te escucho y parece que estuviera entrando la intro del Amazonas y escucho la voz de Jorge Rigó igual, ¿no? Como hace más No, de 30 wow. años y te escucho igualito, ¿eh? O sea, tu voz Muchas se gracias. mantiene, eres uno de Muchas gracias, esos Juan. intérpretes que mantiene su voz, porque hay otros que ya la van perdiendo o de repente, no sé.
causa del destino, ¿no? Pero tu voz se mantiene. A ver si nos cantas un pedacito para hacer un remember de Sola y luego no renunciaré para escucharte. Pero con mucho Dedicado gusto, para claro que sí. la audiencia que nos viene siguiendo en este momento y quienes Con van a mucho ver la entrevista ya grabada vía YouTube, el Instagram, por supuesto, y en Facebook, que también se va a emitir toda esta charla. Te escuchamos, bueno, Jorge. bueno. Y como no, un pedacito de. Y ven a De ambas. cobijarte entre mis brazos. Aleja de tu mente aquel fracaso. Olvida, no quiero más tu indiferencia. En la arena del tiempo está mi huella. No trates de borrarla en mi presencia. Olvida, sola. No renunciaré a tu amor, a tus besos, tu cuerpo y tu voz, a las horas contigo en tu lecho sintiéndote en mí y yo en ti. No renunciaré a tu piel, a la forma que siempre te amé, a las horas contigo en tu lecho, en tu cuerpo, en tu amor, a la vida. No renunciaré. Muy bien, gracias Jorge. No, Jorge, encantado. cuéntanos lo que nos estabas contando a todos ya del éxito en América Latina, tanto América Central y del Norte, en Estados Unidos, México, y lo que mencionas en Europa, España, Portugal, Italia. ¿Llegaste a viajar a alguno de estos países? ¿Alguna anécdota que quieras compartir en Europa? No sé, que conocieron tu música, al menos en, bueno, América y España. Sí. Pero llegar a Italia y Portugal, que hablan otra lengua y que, bueno, también entre las canciones de Jorge, cuéntanos. Claro, bueno, fíjate, España, indudablemente porque somos mucho más cercanos con el idioma. Italia y Portugal no, lamentablemente nunca Claro. fui a Italia y Portugal, pero sí te digo, sé que fue de gran éxito y la verdad es que nos impactó saber de que también en Europa estaba pasando prácticamente el mismo fenómeno, que la gente se enganchaba con una facilidad increíble con esta teleserie. Así es que México, por supuesto, Estados Claro. Unidos, Puerto Rico, ¿para qué te cuento? O sea, los primeros meses después que sale la teleserie, en mi primer país desde Venezuela es Puerto Rico y ya tuve que empezar a viajar casi más, mes y medio, tener que ir a Puerto Rico porque me requería Guapa Televisión, después Claro. Telemundo, en fin, pasamos por todos los canales a través de Puerto Rico. Y después viene todo hoy esta gran receptividad también en el área latina de los Estados Unidos. Claro. Y tengo la dicha de que la alcaldía de Miami me otorga justamente una proclama como el día 6 de junio del año 87, el día de Jorge Rincón. Sí, qué interesante. Tú además eras el hijo adoptivo venezolano, porque prácticamente viviste muchos años por allá, muchos pensaban de que eras venezolano. Me dice, ¿por qué pones en el flyer? Me dicen chileno, él no es venezolano. Me dice, digo, no. Era hijo adoptivo de Venezuela, pero Claro, no, él es claro. chileno. Incluso te Fíjate presentaba programas de televisión de Venezuela, ya que. parecía venezolano. Sí, no, cómo no, imagínate. Es mi segunda patria, indudablemente. Claro. Sí. 38 años, yo. Mi mejor cariño y mi mejor gratitud a Venezuela. Tengo nietos venezolanos, imagínate. O sea, mi familia está conformada entre Venezuela y Chile. Chile y Venezuela. Una de las anécdotas, fíjate, por contarte, para ser breve, me recuerdo Sí. que todos los años se hace una liga cancerosa, anticancerosa en Miami, y todos los artistas que están en ese momento por ahí o alrededor o los invitan, tienen una participación bien importante para poder recabar fondos para esta institución, ¿no? Y me Ya. recuerdo, fíjate, en esa última oportunidad me presenta nada menos que Celia Cruz, ¿ya? Y Ah, dice, sí. desde Venezuela, dice, tenemos a este muchacho que queremos tanto, este venezolano, Jorge Rigó. Y yo te lo juro que me quedé 5 o 10 segundos así como que, oye, estoy llevando el nombre de Venezuela. O sea, qué honor tan grande para mí, siendo chileno, tener esta representatividad tan honrosa.
Y Claro. la forma como lo dijo Celia Cruz, este muchacho que queremos tanto de Venezuela, vamos a recibir con un gran aplauso a Jorge Rigó. Te lo juro que fueron 5 o 10 segundos que yo me quedé. Yo dije, oye, gracias Dios mío por concederme un honor tan grande, ¿no? Por el hecho de ser chileno y además de que me honren diciéndome que soy un ciudadano también venezolano, ¿no? Y eso lo guardo con mucho respeto y con mucho amor en mi corazón. Queremos agradecer a las personas que se vienen conectando, vienen saludando a Jorge. Aquí hay también muchos venezolanos, tú sabes, acá en Perú, en Chile, y Genial. que de todo gente que vivió la época y que recuerda con mucho cariño a sus artistas, porque Jorge también estuvo representando, estuviste en varios en festivales de Miss, ¿recuerdas? En los ¿Cómo 80, me no? ¿Cómo acuerdo no? Estuve en que... la elección de Barbarita Palacio, Sí. cuando ella se corona Miss Venezuela el año 86, creo que fue. También se corona ese mismo año Miss Sudamérica y yo abro el show también con el tema América. Y el único donde no estuve con Barbarita, ya dado estos dos eventos que ella ganó, fue en el Miss Universo, ¿no? Que en ese Claro. tiempo Trump, el presidente Trump, era el que manejaba toda esta cuestión del Miss Universo, pero no me invitó, no me invitó al Miss Universo, así que me quedé. Claro. Ahí nos está traicionando un poquito el internet. Ojalá que se retome ahí con Jorge. Ahí nos está traicionando un poquito el internet. Contándonos un poco su experiencia en Miss. Jorge, ¿ahora estás ahí, sí? Bien, vamos a esperar unos segundos más que se vuelva a conectar Jorge Rigó. Se está traicionando el internet allá. Jorge, sí. Ya Sí, sí, está. sí. Nos estabas contando un poquito de tu participación pues, en los Miss en Venezuela, Miss Universo. Y bueno, qué interesante todo esto. Y que, bueno, era pues uno de los cantantes de moda. Y que tenía que estar porque esos certámenes de belleza en Venezuela que representaban muy bien a América, ¿no? Las mujeres más lindas allá en Venezuela. Maravilloso, la verdad es que fue, es que vuelvo al principio de lo que conversamos, Juan. Tal vez una época realmente espectacular de Venezuela, Sí. lo que fue 80, 90, 90 y un poquito más, dele, realmente maravillosa. Yo creo que toda esta generación de artistas, de cantantes que estuvimos ahí, hoy felizmente creo que el público nos guarda profundamente en su corazón y nosotros Así también es. eternamente agradecidos. Fíjate que estamos ahora en esta entrevista contigo, que te agradezco enormemente, porque significa de que aún estamos vigentes, por lo menos en el recuerdo y en el cariño de la gente, ¿no? Lo estás y yo pues tengo la satisfacción de poder conversar Y contigo, llegar a un tengo muchas ganas, y tengo muchas ganas de ir a Perú, tengo muchas ganas de punto. ir, y Que venga. ya lo estábamos conversando este año, pero bueno, lamentablemente se Sí. cruzó este señor COVID y nos Ah, echó sí. muchos planes por el Sí. piso, ¿no? Pero bueno, pero tenemos la fe y la esperanza de que lo vamos a superar muy Sí. pronto. Sería muy acertado tenerte aquí porque te tenemos mucho cariño y gente pues de 40, 50, 60 años se acuerdan de tu música y de hecho tendrías pues un lugar para una presentación o dos presentaciones acá en Lima y que sería pues un lleno, ¿no? Puede ser acá en el María Angola o en Sí. La Molina, que también es otro local donde se podría albergar pues tu concierto. Vienen acá, tú sabes, como vienen en Chile y en otros países, cantantes que tuvieron éxito en los años 70, 80, y, ¿no? Viene Rafael, viene otros cantantes, venían antes muy seguido Camilo Sesto, Leo Dan, ¿no? Y otros. Y entonces, pero tú tienes un sitial, un lugar, entonces de hecho, pues que... Solo está el tema de que el empresario sea el que haga la conexión y listo. Bueno, espero, a ver, yo creo que con tu ayuda lo podemos lograr, bueno, para que nos veamos pronto, Dios mediante, ojalá me encantaría Claro, tenerlo de por ahí. manera que vemos la entrevista y ya por ahí lo tienen que ver y a ver ya, ni bien ya esto culmine,
ya Jorge esté pues entre los artistas que vengan para Lima, ¿no? Hay veces que hay varios que son caseritos, que están por acá siempre. Quien viene siempre es boricua Gilberto Santa Rosa. Ah, Gilberto, cómo no, imagínate, tremendo. A Lima viene casi seguido, siempre está por acá, tiene conciertos, presentación. Lo entrevisté hace algunos, cerca de un mes. Él está lanzando una producción en homenaje con otros salseros, con Tito Nieves y otros Tito Nieves, sí. cantantes. Sí, sacaba un nuevo disco, lo entrevisté, también hice el contacto y también le hice la entrevista. Entonces, Jorge tiene que estar por acá en Lima, una vez más, después de más de 30 años, estar aquí Me en encantaría. Lima, en un escenario y aplaudiéndolo la gente pues, con sus canciones. Oye, y Jorge, cuéntame. además ir a probar, ustedes tienen una cocina exquisita. Yo me recuerdo que nos llevaron a almorzar a la Rosa Náutica Qué rico. y fue una exquisitez, te digo. Además, en pleno corazón de Lima también nos llevaron a un negocito, pero que se ¿Ya? comía realmente sabroso, espectacular, te digo. Lo comimos esa semana, mira, realmente. Fue un gusto poder disfrutar de la delicia de la comida peruana. La verdad es que, bueno, y ni te cuento toda esa semana los banquetes que nos dábamos en el buen sentido de la palabra, de poder disfrutar el arte culinario de ustedes. La verdad es que tienen una cocina realmente espectacular. Toda esa semana que estuviste aquí en Lima, entonces disfrutaste de la buena comida, la Rosa Náutica y que este lugar que mencionas en el centro de Lima. Sí, me recuerdo que era un local muy sencillo, pero de una cocina, te digo, exquisita. Buenazo. Exquisita. Sí, uff. No, 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 ¿Con no. quién ibas? ¿Estabas con quién? ¿Con Hilda? ¿Con Miriam? ¿Con ellas estabas aquí? Andábamos los tres, porque Eduardo no pudo viajar en esa oportunidad, así que Después vino. estábamos los tres. Sí, después fue, tengo entendido que fue él, pero yo estuve con Hilda y con Miriam. Con Miriam. Ya. Nos Ahí. atendió después al final de esta jornada. Y Claro. nos agradeció el haber ido la primera dama y por supuesto el presidente Alan García, ¿no? Nos atendió personalmente para agradecernos el haber ido a este telemaratón, era una cosa así, un Claro, era telemaratón, ¿no? de Con por la Olivos Fundación Perú. en Perú que movía a la La primera esposa dama. Flores, claro. Y en esa época Sí. también, para tapar un poco la coyuntura, quien vino y también estuvo en Oye, esta. pero tú insistes mucho que para tapar, que No, 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 aquí. no era muy simpático, no era de mucha simpatía con el presidente Alan, ¿no? No, me refiero por el tema que vivíamos, pues, el tema del terrorismo y todo Era lo que se. difícil, era muy Sí. difícil, sí. Sí, y vino el argentino Orlando Netti, que había Ya. sacado, Yeah. y fue acá en Perú donde tuvo el éxito con Clásico, y llegó ya después Claro. a toda América Latina, y también él estuvo, a él lo vamos a tener también este mes de invitado en este Ah, qué programa de bueno. agenda, y él ya La contará por admiro su. mucho a Neti. Sí, Orlando acá vino también en esa época, en los 80, 90, vino varias veces, estuvo por acá. Y también fue también lo de los niños por el Perú, también estuvo Orlando Netti, por eso te digo con Para propiedad, tapar un poco la cosa. y por lo que vivíamos, entonces, digamos, la parte musical, la parte de las telenovelas, que era lo que jalaba a la gente, entonces, Sí. para hacerlos olvidar un poco lo que estábamos pasando, entonces ya la gente se relajaba un poco con las telenovelas, con la música, y eso era lo que pasaba en aquella época. Correcto. Pero iba bien, había que de alguna forma también De limpiar un hecho, poco la mente porque no se puede vivir de esta sí, forma, porque ¿no? Yo me creo que imagino. a ninguna sociedad le hace bien esto de vivir en un trance permanente de Claro, política, era de para tanta oxigenarnos un rara. poquito, Sí, relajarnos un vale. poquito. Claro, va de la mano, ¿no? Así es. Ya en la década del 90, que sabía que tenías todavía. Presentaciones y participaciones en la televisión venezolana, ¿cómo te fue en aquella época? ¿Qué presentaciones tuviste? No sé, cuéntanos un poquito. Bueno, recuerdo que después también vino la teleserie Inés Duarte, secretaria, no sé si la pasaron en Claro, Perú. sí, después Inés de. Duarte, claro, yo tuve el tema ahí que ya no fue tema central, fue incidental, pero que anduvo muy bien también el tema como lobos, ¿ya? Como lo, sí. Eso fue, sí, un excelente tema, ¿eh? De verdad que te digo, ese disco
que yo también lo grabé acá en Chile con el mismo productor Roberto Espinosa y con temas de Gabriel Mendoza, que es un tremendo compositor. Fíjate, que fue que me llamó la atención porque yo estuve en el Miss Honduras también, en el Miss Panamá y en el Miss Costa Rica. Y me causó grata impresión de saber de que a pesar de que no fue un tema central, fue un tema incidental, Así es. la gente lo conocía mucho, fíjate. Tremendo tema, un lindo tema, un lindo tema. Y después de eso vino otra novela que se llamó Amor de Abril, con un tema de las hermanas Diego, que viven en Miami, cubanas, Sí, que sí, sí. hicieron el tema La loca María Conchita Alonso, ¿no? Claro. También le grabé dos temas en SLP a ella. Estamos hablando de LP, imagínate. Sí, en esa época, pues, de Volvemos los un 80. poquito al pasado. Así Claro. es. Claro. Ya 90, ¿no? 93, por ahí, 94 más o menos. Así es Así es. que fueron años muy continuos de Sí. teleseries, de temas de novelas, de giras, de promoción. Como te digo, todo Centroamérica, Suramérica, México, el área latina de los Estados Unidos. No, bien, o sea, yo agradecido de la vida, Juan. No, a esta altura de mi vida lo único que tengo es gratitud porque creo que mi nombre se escribió. Fíjate que te voy a comentar una anécdota cortita. Cuando muere Camilo VI, me Sí. llaman del Cusco Ya. para decirme qué sentimientos tenía yo por la muerte de Camilo VI, a quien no conocí personalmente. Claro. Y yo digo, oye, por supuesto que para mí fue uno de los grandes, grandes, grandes de la canción hispanoamericana. Y fíjate que en Venezuela, yo estuve el año pasado en Venezuela, fui a hacer una promoción con un tema que anduvo muy bien, Ternura y Fuego. Me entrevistaron en un canal de televisión, en Globovisión, y me dice el moderador, Kiko, me dice, Jorge, pero lo que pasa es que tú estás dentro de los grandes, me dice, tú estás en ese top de artistas que han dejado una huella, que han dejado un nombre, Claro. y tenía toda la razón de preguntarle nada menos que a Jorge Rigó qué sentimiento le embargaban en ese momento producto de la muerte de Camilo VI. Le digo, oye, pero yo no sé si en realidad tengo el calibre de tanto peso como un Camilo VI, como un Nino Bravo, como un Puma, no sé, pero muchas gracias en todo caso por tomarme en cuenta para esta opinión, ¿no? Para expresar un poco el sentimiento sobre la muerte de Camilo VI. A quien conocí personalmente, sí, y grabé este tema que te lo envié, creo, te lo pido por favor, un homenaje que le hice a Juan Gabriel, a quien conocí personalmente en Venezuela, ¿no? Y que anduvo muy bien este tema. Ocupó los primeros lugares en Venezuela ahora hasta el mes de marzo, abril. Así que existía el proyecto de ir a Venezuela a hacer un par de presentaciones. Pero lamentablemente se presentó este señor COVID y Sí, pues. bueno, y no hizo postergar todos nuestros planes y proyectos, ¿no? Nos ha truncado un poco este tema, pero se da la apertura a través de las redes sociales, quienes queremos, pues, a Jorge tratar. Sé que has tenido horas atrás, has tenido una revista también vía Twitter, y bueno, estas como que contribuyen un poco a la vigencia del cantante, del artista, que se mantiene, pues, con su música a través de los temas que fueron populares, la remembranza, y también los que se vuelven a cantar, o nuevas canciones, nuevas producciones que estuvieron por ahí, que se vuelven a retomar. Y la idea de hacer los conciertos, el mantenerte activo, hacer lo que te gusta, eso nos llena de satisfacción, de alegría, de que estás ahí, pues, y que es cierto lo Y que te gracias dicen, que, claro. y gracias a ustedes, Juan, gracias a ustedes también que tienen la gentileza. Fíjate que yo me pasé el mes de agosto con entrevistas desde Nueva York, de ¿La ves? Ecuador, de Claro. Venezuela, de Colombia. O sea, Imagínate. fue un mes de muchas entrevistas de acá mismo, de Chile también, ¿Ya en la ves? cual te digo, estoy regresando y volviendo a empezar y empezar a mostrar mi trabajo, que hay mucha gente que no lo conoce acá en Chile. Hay mucha gente que no tiene idea, fíjate, realmente de todo lo que se hizo a través de tantos años desde Venezuela. Así que estamos en una Claro. labor bien, bien bonita, te digo, de reencontrarme con los medios, la prensa, la radio, la Claro. televisión, y vamos poco a poco. No ha sido fácil, pero ahí estamos siempre con las ganas, con el ánimo y la fe
y la esperanza de que sabemos que podemos dar un paso adelante. Hay un excelente material, creo que tengo muy buenas canciones, por lo tanto, no veo por qué no poder recibir el apoyo especialmente de los medios, ¿no? Así que estamos Claro, trabajando, Juan, estamos trabajando con mucho ánimo, con mucha fe. y me parece una buena decisión el que quizás hagas pues presentaciones ya cuando termine todo esto y vayas pues presentaciones en América Latina, vienes a Lima, de hecho, ¿eh? Ya, Y programas acá. Ecuador también tengo una invitación para Ecuador. Ya Juan, ves, te y vas a Ecuador, te vas a Perú, te te vas a ir comento que a países, vas a varios te comento. países y mueves los temas, los clásicos, los nuevos temas, y por ahí va Sí, en... por supuesto. Claro, sí, Claro, efectivamente. claro, claro. Y ese es el propósito de que tú te sientas cómodo y que te sientas, como siempre, productivo y que hagas lo que te gusta. Eso es lo más importante. Por supuesto, eso es fundamental, ¿no? Y fíjate que te iba a comentar que el año pasado teníamos un proyecto de una presentación con Vicky Carr en Miami, ¿ya? Ah, Para ya. mí un honor haber podido también de estar con ella, y se Lindo, porque... postergaba para este año, para posiblemente este año, febrero, marzo, y bueno, y también se vino abajo todo esto. Tenía un viaje para México, también tengo un querido amigo Alberto en México, que fue manager de José José. Y hace un tiempo ya que me está ofreciendo la posibilidad de estar juntos en México para retomar también lo que tan gentilmente el pueblo mexicano me regaló con su cariño, con su aplauso. El Sol a Norro Rosales fue un gran éxito también. Claro. Así es que está en proyecto también, Dios mediante, este reencuentro con muchos países: Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, México, en fin. Estados Unidos, el área latina. ¿Sí? Si lo Así que hacen bueno. muchos artistas, ¿por qué no tú? Tienes que también estar ahí. Como te digo, es la idea de los contactos, ver los contactos en cada país y la productora, el empresario, y listo, ya se encarga ya de mover y ya tú ya solamente vas con los temas que vas a cantar y el acompañamiento, si es pista o una orquesta, y listo. Te Pero ya mando, después. Juan, tengo una banda, un grupo muy de gente muy profesional, así es que nos estamos preparando. Déjame contarte de que tenemos un proyecto ahora para, Dios mediante, espero que sea para finales de octubre, una presentación por streaming, ya la estamos trabajando ahorita, así es que espero, ojalá, a final de mes, Lindo. poder ir y llegar a todos vuestros países. Todo lo que es Latinoamérica, Centroamérica, México, Estados Unidos. Estamos trabajando en ese proyecto, Juan. Queremos hacer algo muy bonito y bueno, nos estamos tomando el tiempo para planificarlo muy bien, ¿no? Así que espero contar con tu ayuda para eso también. Claro, pasa la voz, me avisas Sí, para sí. también ponerlo en mis redes, ponlo en tus redes, y cuanto más se cuantifica, entonces la gente ya va a saber, va a conocer, como ahora utilizamos estos medios, Sí, las claro. redes Estas sociales. plataformas. Así es, entonces por ahí la gente se va a enterar y ahí se va a mover, se puede avisar a alguien también que hace prensa escrita o también en radio, y bueno, se maneja todo esto. Yo he tenido Sí. programas musicales de boleros, de baladas, ponía tu música, conocía las baladas, he hecho Qué programas bueno. culturales, y ahora estoy más en la parte de prensa, y mi hobby es hacer las entrevistas como las hacía antes, porque entrevisté a Omar Aportuondo, por ejemplo, a Olga Guillot, a Marco Antonio Imagínate. Ortiz, y tantos otros que la nueva generación de Los Panchos, con el hijo de Chucho Navarro. Y en estas que he estado haciendo por Instagram, también ya que citas a José José, entrevisté al hijo hace como un mes, a José Joel. A José También. Juan, sí. Tratar de abarcar un poco el todo. Si sigues lo que voy presentando, la gente que sigue este programa, he entrevistado pues a músicos, tenores, solistas, de todo un poco. Tratar de hacer un programa cultural y en el caso tuyo, pues de un gran intérprete de la música romántica, de las baladas, Muchas y que gracias, Juan. seguir, pues sí, para mí sigue vigente en tu voz. Lo que quería preguntarte, en este disco que mencionas, el LP Jorge Rigó, ¿quién maneja la...? Porque a veces solamente se habla del cantante, o a veces por ahí algo del compositor, pero ¿quién manejaba los arreglos, la producción? Porque esa intro del Sola es
Inconfundible. Empieza a sonar y a sola Jorge Rigo. Perfecto. Entonces, esas entraditas, o el no renunciaré también, entonces son esas características que pues identifican a Jorge Rigo. De repente los arreglos, la orquesta. ¿Quién manejó ese acompañamiento? Bueno, Juanito, tú sabes que siempre hay un equipo, ¿no? Uno es el que felizmente da la cara y tiene la posibilidad de estar frente al público. Pero detrás yo he tenido la enorme suerte de tener grandes productores. Un gran Buenas. productor, para mí, Roberto Espinosa, acá en Chile, creo que ha sido uno de los grandes. Posteriormente, recibir canciones tan importantes como No renunciaré, como Sola, saber seleccionar la parte del repertorio, creo que es muy importante. Yo lo decía esta Excelente. tarde, perdón, fíjate, en la entrevista anterior que me hicieron de Sí. Venezuela esta tarde. Qué importante es que yo siempre me encargué, Juan, de que mi disco, que mis producciones no tan solo llevaran un tema bueno, bonito. Yo trataba de que los 10 temas, en lo posible, fuesen de Todo. mayor alcance, todos, todos, que todos tuvieran un mensaje bonito, un buen arreglo, una buena letra, una buena interpretación, un buen sonido. Por lo tanto, aquí hay sonidistas, hay productores, hay músicos, hay arreglistas, y contar con un equipo tan importante de gente. Oye, es un halago saber de que tuviste la dicha, que has tenido la dicha de trabajar con los mejores músicos, con los mejores productores, con un equipo de trabajo como el Zurdo Roldán, que se encargaba de todo lo que era la promoción, la difusión. O sea, Claro. un respaldo realmente impresionante. Y además de eso, que el premio grande del público, de los medios, de ustedes que han tenido esta maravillosa gentileza de apoyarnos a través de tus programas, por ejemplo, como de tanta gente que ha tenido esta misma gentileza para con mi persona, uno se siente bendecido, te digo. O sea, es una alegría enorme de saber de que Dios te ha puesto en el camino un equipo de trabajo que ha sido sólido contigo, que te han ayudado, que te han formado, que te han dicho, mira, es por aquí la cosa, no es por acá, tienes que coger consejo, y uno se va formando en la vida. Vinimos a este mundo a aprender, ¿entiendes tú? Y uno se va formando como artista y también como persona, y te das cuenta de la importancia de que somos una gran familia: la radio, la prensa, la televisión, los músicos, arreglistas, productores, sonidistas, tanta gente que colabora en esto, periodistas que Todos trabajan con para un artista. Somos así todo es. un equipo, por lo tanto yo siento un profundo respeto. Yo soy muy sencillo en ese aspecto, Juan. Yo no ando con grandeza de estrella, por lo mismo, porque creo que todo el mundo merece un respeto muy especial, y sobre todo los que han colaborado conmigo grandemente en toda esta carrera que para mí ha sido realmente maravillosa, ¿no? Gracias al público y a ustedes, por supuesto, ¿eh? Claro. Interesante todo esto que mencionas, porque sí, tienes mucha razón, aparte del equipo que te acompaña, luego para poder mover el tema, que la Es un gente te... trabajo, es un Sí. trabajo enorme, es un trabajo. La gente piensa que esto es fácil, pero mira, Sí. oye, sin contar la familia, ¿no? La familia es un gran apoyo. La Todo. familia, cuando tienes que dejar la casa por irte de promoción, de viaje, un mes, 2 meses, 3 meses fuera, dejas de ver crecer a tus hijos un tiempo largo. A veces, por ejemplo, fíjate, a mí me tocó que mi tercera hija hacía su primera comunión. Y yo no pude estar con ella porque había una presentación en Puerto Rico Claro. para Guapa Televisión. Y fue difícil, te digo, ese momento, porque fue mi única hija en la cual yo no estuve presente en su Mira. primera comunión. Y ellas no me lo reprochan, pero me lo recuerdan, ¿entiendes tú? Papá, no estuviste. Bueno, sí, la verdad. Y uno Estás tiene que, a veces tienes que transar cosas, ¿te mira, das cuenta? claro, Pero hay que bueno. entender bien que papá estaba trabajando, estaba en giras, presentaciones, moviendo sus cosas Exacto, y quería estar pues ahí también, no podía estar en los dos sitios a la vez. no se podía, no, no es fácil, no es fácil, pero bueno, es lo que a uno le gusta, Juan, es lo que uno se siente feliz, y es lo que te ha permitido también sacar adelante una familia, ¿no? Poder educar a mis hijos, poder darle lo necesario para que ellos siempre tuviesen un bienestar
que se sintieran cómodos, un buen colegio, una buena educación, una buena formación, Así que para es. mí era lo más importante, ¿no? O sea, lo otro viene, se da por consecuencia, pero para mí lo más importante junto con mi esposa era darle una buena formación, una buena educación a nuestros hijos. Y creo que lo Correcto. logramos, gracias a Dios. Te agradecemos estos minutos, que nos has cantado un pedacito de tus temas conocidos, los favoritos, los hits de la década de los 80, y estar atentos, amigas, amigos que nos vienen siguiendo, a esto que Jorge nos está anunciando, ¿no? Que se va a dar a conocer muy pronto, a través del streaming, poder ver los temas, la música de Jorge. ¿Dónde te pueden seguir en tus redes sociales? ¿Cuáles son? Para que el público esté atento Estamos y... en Instagram, por En supuesto Instagram, en por supuesto. Facebook, ¿ya? Estamos en Twitter también, así es que por ahí me buscan Jorge Rigó Music en Instagram, en Facebook, Jorge Rigó, y en Twitter también me pueden ubicar, ahí estamos en contacto permanente, más que nada a través de Instagram y Facebook. Perfecto, para estar atentos a todo esto, a lo que mencionas del streaming, posteriormente ya las presentaciones que ya vas a realizar ya en diversos países, para estar al tanto un poquito de la música y lo que viene haciendo Jorge Rigó, que está con ganas pues de seguir ofreciendo su talento al público, así que hay que estar ahí pues en las redes, amigas, amigos. Si eres su artista favorito, Jorge Rigó, hay que estar atentos. De repente ya más adelante ya hace su rol, su flyer, con las presentaciones que va a tener, las fechas y todo, así que hay que estar atentos a Estamos las redes trabajando en sociales. todo eso, Juan. Estamos trabajando justamente en eso, en todo lo que es la parte de promoción, publicidad. También es un trabajo, ¿no? No es fácil, Sí. porque lo quiero hacer bien, no quiero hacerlo desde mi casa. No, lo quiero hacer algo un poquito más formal. Así es que estamos trabajando en eso y esperemos, como te digo, que el tiempo nos alcance para llegar si no es finales de octubre, que sea la primera quincena de noviembre. Vamos a Pero estar tenemos que atentos. finalizar el año con esta actividad, Dios mediante. Así es. Vamos a estar atentos y también puedes hacer la difusión de lo mismo en las redes para la gente que está siguiéndonos en este momento y saber pues la continuación, qué viene, lo de streaming, más adelante las presentaciones, y entonces que Jorge está activo a la vida artística una vez más y con esto, que nos acerca la tecnología, ¿no? Como el streaming. Felizmente, Juanito, no hemos dejado de estar activos, que es lo más importante, Sí, o sea, ¿ya? tú sigues en actividad, pues es lo importante. Sí. Sí, nunca hemos parado, gracias a Dios, y de una u otra forma hemos seguido adelante, justamente por esto, ¿no? Porque te agradezco los elogios de un principio, porque la verdad es que mi voz todavía me acompaña bien, gracias a Dios, y el día que no me acompañe, sí, quiero tener el cariño, el respaldo del público, que me digan ya, Jorge Rigó, es la hora mejor que te retire. No quiero que me aplaudan por sentimientos. No, quiero que me aplauden porque estoy vigente, ¿ya? Que mi voz todavía puede llegar al público de una manera sana, ¿verdad? Claro. Y retirarme a tiempo. Creo que espero, Dios mediante, que falte todavía unos cuantos años para ese momento, ¿no? Pero quiero tener la sabiduría de saber retirarme en el momento oportuno y hacer otras Correcto. cosas que me gustan, ¿no? La televisión, la radio, en fin, muchos Ajá. proyectos que están ahí también Ah, siempre excelente. guardados, ¿no? Sí. Sí, está bien que estés con esa mira, con esa idea de la de innovación, el qué hacer, la música, el arte, la radio, la televisión, para seguir ahí posicionando. Así es. Uno no puede desligarse de esto, Juan. No. Yo tuve la oportunidad, Venezuela también me dio la oportunidad de hacer un programa de televisión en una ciudad a 400 kilómetros de Caracas, Barquisimeto, que agradezco enormemente que me hayan dado esa oportunidad de haber sido también un conductor junto con una maravillosa amiga, Mari Mosquera, venezolana, en Barquisimeto. Y la gente, fíjate, ayer me escribía a ella y una periodista que siempre nos recibía en el aeropuerto cuando yo llegaba con los artistas invitados a mi programa. Me dice, qué recuerdo tan grato dejaste, me dice, fue tan lindo esa temporada en que tú viniste a Barquisimeto a través de Canal 10 Telecentro, hacíamos un programa
Encuentro casual con Jorge Rigó y Mario Mosquera. Y fíjate, y Mira. hasta el día de hoy, hasta ayer, antes de ayer, me escribía esta periodista Milagros Casal y me decía: ¿Se Jorge, acuerda? ¿cómo olvidar esos momentos tan lindos que tú nos regalaste? Por lo Ya tanto, ves. tengo un poquito la experiencia ya de haber estado conduciendo un programa de televisión. Y bueno, Dios Claro. dirá más adelante qué caminos tenemos que seguir, ¿no? Sí, así que no te preocupes por eso, a seguir entonces. Gracias, Así es. Jorge. Gran A ti, Juanito. A ti, satisfacción. Juan. A ti. A ti. El aprecio que te tenemos, el cariño, y desde que entablamos la conversación para hacer esta entrevista, tú un caballero, y nada, vamos a continuar haciendo más adelante otra entrevista contigo, ya en cuanto ya contar un poco ya las presentaciones y un poco más, ávidos para volver a charlar a través de Instagram, de Zoom, de Facebook, la cosa que tienes un espacio y amistad desde ya para poderlo desarrollar a través de estos programas. Y otra vez agradecido, un abrazo fuerte hasta Chile y éxitos, de verdad. Ya, Muchas así que. bendiciones para ti, amigo. Ha sido un placer conocerte, agradecerte estos momentos y un gran abrazo para ti también, para toda tu gente, para todos los hermanos peruanos. Muchas gracias por el cariño de siempre. Muchas Gracias. bendiciones para ustedes. En el corazón, así que no te preocupes y ya estaremos hablando próximamente. Gracias, cuídate, chao. Adiós. Jorge Rigó con nosotros, gracias, buenas noches. Chao, adiós.